Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y esto es Dianora Delgado hashtag Las Canas. Y hoy es miércoles de emprendimiento. Y como todos los miércoles vamos a tener esos temas que nos van a ayudar en esos pasos importantes que estamos dando acerca de nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo empresarial. En todo, cualquier emprendimiento que nosotros estemos avanzando, pues es importante que escuches todos los miércoles los consejos que tengo para ti, para darte y para que los lleves a cabo mediante tu emprendimiento. Así que espero que te quedes allí porque hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor nos pasa a todos. Y es escuchar, ver, tener la presencia de asesinos de sueños en tu vida. Cómo estas personas o estos entes o lo que sea no te dejan avanzar, pues quédate porque de eso vamos a hablar hoy. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Como te dije al principio, yo soy Dianora Delgado y esto es Dianora Delgado hashtag Las Canas. El canal que originalmente empezó hablando solamente de belleza, de las canas, del cabello, de la piel y todos esos temas. Si te gustan esos temas, pues todos los domingos tenemos domingos de belleza, pero también hablamos de actualidad, de todos esos temas que han permanecido en el tapete durante la semana y que te ayudan a mantenerte informado de una forma amena, segura y positiva, aunque tú no lo creas, de todo lo que está pasando y aconteciendo a nivel internacional y nacional. ¿En qué temas? Bueno, actualidad, en temas de ciencia, tecnología, farándula y todos esos temas que seguramente te van a llamar la atención. Como quien dice, estar en la onda. Pero también tenemos los miércoles, como hoy, miércoles de emprendimiento, donde hablamos de temas de desarrollo personal, de temas que nos ayudan a avanzar en esos planes, en esos sueños, en esas metas que queremos alcanzar como persona, en los emprendimientos, en cualquier tipo de emprendimiento, de negocios, personal, todas esas cosas que nos ayudan a ser felices cada día. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Precisamente vamos a hablar de un tema que sé que les gustan a todos. Si te gustan cualquiera de esos temas que te sugerí, pues allá abajo donde dice suscribirte, suscríbete porque este es el canal para ti. Me encantaría que me dejaras tu comentario acerca del tema que estamos hablando hoy y que por supuesto me dieras un like. Y genial, genial si me recomiendas en tus redes sociales, compartes este video, este contenido en tus redes sociales por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram, donde sea. De verdad que te lo agradecería muchísimo. Y vamos a empezar hablando de ¿qué es un asesino de sueños? Un asesino de sueños puede ser una actitud, una persona, un pensamiento, una creencia, un valor arraigado que cualquiera de nosotros podamos tener y que nos estén llevando en contraposición a eso que tanto anhelamos y que definitivamente significaría nuestra felicidad y nuestro desarrollo. Y aunque no signifique nuestra felicidad, todo aquello que es un sueño que implica una posibilidad, por muy mínima que sea, es un sueño que se puede hacer realidad. ¿Quiénes son esas personas, esos seres, esos gentes, esos pensamientos, esas actitudes que no nos dejan soñar y que cada vez que se nos ocurre una idea, algo, esa persona, ese pensamiento, todo eso viene a nosotros como a sabotearnos o a autosabotearnos, dependiendo de dónde venga ese asesino de sueño, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Primeramente, ¿qué es un asesino de sueño? Eso que no nos deja avanzar, eso que nos corta las alas de la imaginación, de la creatividad, o que si tenemos una creatividad bastante desbordada, pues muchas veces es como quien dice que nos va a venir a ponernos los pies sobre la tierra, pero de manera negativa. De manera que, pues, nos vamos a ir acostumbrando a esa actitud pesimista. Tener una actitud pesimista, sin duda, es el principal asesino de sueños que cualquiera de nosotros podemos tener. Y si se ponen a darse cuenta, esta actitud empieza desde muy pequeño, pero todo no es algo que nace con nosotros. Todos los niños, todos los seres humanos nacemos con el poder y con el don de la creatividad. Es algo que nos da la divinidad, que nos da el universo, que nos da Dios. En cualquier cosa que ustedes crean, particularmente yo creo en Dios, y creo que es algo que nos da, es un don, es un talento, ¿verdad? Talento que podemos desarrollar también, la creatividad. Y nos la da Dios. Y cuando nosotros nos imaginamos cualquier cosa, por muy descabellada que pueda ser, por ejemplo,
a alguien se le ocurrió en algún momento que podían volar, eso era una idea supremamente absurda y descabellada. Pero fue y se llevó a cabo, ¿por qué? Porque esas personas creyeron en su sueño, o porque por lo menos no se les apareció ningún asesino de sueño. Ahora, ¿qué nos hace perder esa actitud de soñar y de creer que los sueños pueden hacerse realidad? Yo creo que es el hecho de crecer, pero no el hecho de crecer en cualquier hogar, sino crecer en un hogar donde los padres ya traen un patrón aprendido de que sí, ciertamente la vida no es fácil y que te vas a sufrir muchas desilusiones. Por lo tanto, muchas veces los asesinos de sueños pueden ser esas personas que más nos aman, que más nos quieren, que nos quieren proteger de los dolores, de los golpes, como si eso fuera algo posible. Y yo lo entiendo desde el punto de vista, porque soy madre y porque, por supuesto, no quiero que mis hijos sufran, pero el amor bien entendido, el amor sano, hace cuenta del hecho de que la gente que más amamos, que la gente que más queremos, tiene que ser libre de experimentar y de crecer. Y a medida que crecemos, es inevitable que nos demos cuenta de que existen y van a existir muchos momentos dolorosos, duros y tristes que van a ser nuestro motor de aprendizaje para nosotros poder enfrentarnos a las situaciones que a lo mejor, por supuesto, no nos van a gustar. A ningún niño le gusta, bueno, a la mayoría de los niños, por lo menos a mí, no me gustaba despegarme de mi mamá cuando fui al preescolar la primera vez. Todavía lo recuerdo como algo traumático y hay muchos niños que lo recuerdan como algo traumático porque ciertamente fue un paso fuerte, el desprendimiento, el desapegarse, el entender que tienes que empezar a ser un poco independiente. Y el amor malentendido en todos los aspectos, en el aspecto de las amistades, en los aspectos hasta de las parejas, que a veces hay padres, parejas que hacen de padre o mujeres que hacen de madre con la pareja. Y es este querer sobreproteger. Y aunque el fin, aunque la excusa sea el amor, el querer que no te pase nada, muchas veces esto va a ser más bien consecuencia de miedo. Y el miedo en ninguna situación es algo positivo. El miedo ciertamente te alerta de que algo puede pasar, de que hay un sobreaviso. Pero también es importante entender que sobre todo cuando se trata del hecho de que somos padres y queremos advertir, cuidar, proteger, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque esto puede desembocar más bien en una sobreprotección. Y esta sobreprotección, por supuesto que va a socavar el autoestima de ese niño, de esa niña o de esa persona que esté a tu lado y que de alguna manera quiera crecer. Y cuando nosotros amamos a quien sea, se llame madre, se llame padre, se llame hijo, se llame hermano, se llame pareja, pues por supuesto que nosotros queremos que aquella persona florezca. Y en ese florecimiento va a ser inevitable pasar por las estaciones y con cada estación va a ser por supuesto inevitable pasar por esas etapas duras del verano, del invierno, del otoño, de la primavera. Todo, o sea, va a ser inevitable que cada estación tenga su momento fuerte, tenga su momento difícil, porque de eso se tratan los ciclos de la vida. Y eso es muchas veces lo que no entendemos, lo que no llegamos a comprender, de que hay que soltar y dejar que las cosas fluyan. Porque muchas veces no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en la vida, tenemos esa actitud negativa que nos impide creer un poco en los sueños. Y por eso no sé si ustedes saben, si los que son católicos, hay una canción, y ustedes dirán, pero qué viene a colación esto, hay una canción de la iglesia que dice, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Y hay una cosa, un llamamiento donde muchas personas te dicen, busca tu niño interior, sana tu niño interior. Y de eso se trata, creer en las cosas bonitas, positivas, en la fantasía, en la magia. Y la gente dirá, pero es que en la vida es real, la vida golpea. Acuérdate que tú eres también un creador, tú también eres hecho a la imagen y semejanza y tú creas tus propias realidades. Muchas personas dicen, pero ¿cómo voy a crear yo una realidad donde
tuve esta situación terrible y dura que me causó este daño. Yo creo que es cuestión también de analizar mucho el ambiente de tus pensamientos, qué es lo que tú estás creando día a día con tus pensamientos, cuáles son tus creencias. Por eso es que te dije que hay un asesino de sueño que no es necesariamente una persona, también son tus creencias, tus pensamientos y tu actitud ante la vida. Por eso es que es muy importante que tú todos los días te hagas esa limpieza mental de qué es lo que estás pensando, de estar consciente de tus pensamientos, de estar consciente de cuáles son esas emociones que te producen ciertas situaciones y por qué te la producen. ¿Cómo hago yo para poder cambiar esos esquemas mentales? Definitivamente tú no puedes cambiar esos esquemas mentales diciendo, bueno, voy a dejar de pensar de esta manera, porque hay una ley que dice que cuando tú sacas algo de un lugar, tú tienes que llenarlo con otra cosa, porque ese hueco va a quedar allí. Y si tú no llenas eso con algo contrario, pues se va a volver a llenar con lo mismo. Si tú no lo limpias bien y empiezas a cambiar ese ecosistema donde está ese hueco, pues se va a volver a llenar de lo mismo. Entonces lo principal que tienes que hacer es, uno, creer, por supuesto, creer en ti, creer en tus capacidades verdaderas, creer en lo que tú eres capaz de hacer. Muchas veces no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer hasta que nos enfrentamos a las situaciones. Y eso también depende de la imagen que nosotros le demos a las otras personas, ¿verdad? Y quiero, como madre, como padres, que algunos de los que me ven somos, ¿verdad? Entender el valor importante que tiene la forma en cómo le hablamos a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, yo, a estas alturas de mi vida, quiero confesarles de que yo fui una niña muy sobreprotegida. El hecho de que nosotros seamos unos padres que dejemos a nuestros hijos ser independientes, también es importante entender que tampoco es que los vamos a dejar como que no nos importa. Y es muy difícil cruzar esa línea entre no sobreproteger a las personas que amamos, porque eso no solamente pasa de padre a hijo, pasa también a veces hasta con las parejas sobreprotectoras, las parejas que les da miedo que te vaya a pasar algo, porque eso significaría un caos. Pero es que, de hecho, hay un podcast que se llama La Magia del Caos, que es que del caos surgen las oportunidades para crecer, para que la persona se sienta realizada. Y lo digo porque yo, como madre, a veces, muchas veces cometo ese error. Pero cuando ya tú eres producto de esa sobreprotección, cuesta mucho a la larga que la persona afiance su autoestima. ¿Qué pasa? Hay demasiados adolescentes hoy en día con una autoestima realmente pobre. ¿Por qué? Porque no los han dejado experimentar cosas que son importantes para que esa persona tenga una autoestima sana. Por eso es que vemos el incremento de tantos jovencitos hoy en día, lamentablemente la alta tasa de suicidios de jóvenes tan menores de 16 años, donde anteriormente la etapa de las depresiones se daba era a la edad de los 30. Hoy vemos que más jovencitos, más chamas y chamos a muy corta edad están llegando a niveles de depresión. Es una pandemia realmente bastante alarmante la que estamos sufriendo en el mundo actual. Yo pienso que es por ese hecho de que nosotros los padres queremos abarcar todos los aspectos de nuestros hijos por querer hacer un bien. Y es por eso, por el amor mal entendido que existe acerca de libertad, que no es libertinaje, que no es desprendimiento en el hecho del abandono, porque hay muchos padres que con la excusa de querer hacer los hijos totalmente independientes, pues los abandonan en los aspectos más importantes del sentir que realmente son amados, que son queridos, que son cuidados, porque una cosa es cuidar y proteger y otra cosa es obviamente sobreproteger, y yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando ya estamos rodeados de esas personas que son o pueden ser asesinos de sueños, yo creo que es primero estar muy afianzados uno mismo, saberse uno mismo seguro de sí mismo y tratar de sentir y decir, ok, está bien, escucho tus opiniones y seguir adelante. Hay un episodio acá en la lista de reproducción de emprendimiento donde hablo de cuando es tus familiares los que no creen en ti, ¿verdad? Cuando son tus familiares los que te sabotean.
o una persona, cuando tu familia no cree en ti, en tus emprendimientos. Entonces hay que aplicar mucho eso, hay que escucharlos, hay que entender cuáles son sus razones, cuál es su marco de referencia, por qué esa persona cree eso, pero que no necesariamente es el destino tuyo. Ahora, cuando eres tú el mismo el que te está autosaboteando con pensamientos, con eso que ahorita se le llama el síndrome del autosaboteador, ¿verdad? El síndrome del impostor, cuando no nos creemos capaces de hacer muchas cosas, pues esto también es importante entenderlo desde el punto de vista, desde un punto de vista que hay que empezar a trabajar en ello, en nuestra propia autoestima, con pequeños logros, sintiéndonos, haciendo nosotros mismos ese trabajo de observación, de ver, esta persona está obviamente tratando de protegerme, no lo está haciendo por mal. Por eso no hay que tomárselo personal. Ese es un libro que te voy a recomendar en este episodio. También te voy a recomendar el libro de El Secreto, porque recuerda que es muy importante entender que lo que tú piensas, lo que tú crees, tus actitudes son un imán que atrae esas situaciones de fracaso, de pérdida, de inseguridad o de magia o de hacer posible las cosas cuando realmente crees en ellas y tienes esa actitud de niño. Que no debemos desperdiciar. Entonces, básicamente, identifica con amor esos asesinos de sueño, que, como te dije, pueden ser las personas más cercanas a ti e incluso las personas que más te aman, porque no lo van a hacer desde el punto de vista, las personas que más nos interesan finalmente, ¿verdad? No lo van a hacer desde el punto de vista para destruirte, para hacerte sentir mal. El fondo, el trasfondo de toda esa actitud es una actitud autoaprendida por valores familiares que ya vienen desde hace mucho tiempo atrás, desde sus propias historias personales, y también por un, no lo quiero decir por una forma de amar errada, pero por una forma de amar que no es la más sana y que de eso está lleno el mundo actualmente. Realmente muchos caemos en ese juego por miedo. Hay que dejar los miedos. Recordemos que el miedo es el sentimiento contrario al amor, no es el odio como se cree. Es el miedo. El miedo es tal vez lo que está moviendo al mundo en muchos aspectos y eso lo podemos ver bombardeados por todas partes. Es muy importante cuidarnos, es muy importante protegernos como personas, como seres especiales que somos todos, pero también es importante tener un poco de confianza en algo superior a nosotros que está dentro de nosotros, porque nosotros somos imagen y semejanza de eso superior. Y somos, por lo tanto, creadores y hacedores de realidades maravillosas. No hay que dejar morir ese niño que tenemos dentro. Y como padres tenemos el deber de que esas fantasías, esos sueños de nuestros hijos se puedan hacer realidad. Una vez una amiga me comentó que su niño pequeño había dibujado una casa espectacular con una piscina y que sus compañeras de trabajo le aconsejaron, mira, tú no deberías dejar que fulanito sea un niño tan materialista, porque hay que adaptarse a la realidad. Definitivamente ahí tú puedes ver asesinos de sueño en potencia. A los niños hay que impulsarles esa creatividad, esa magia, y no matarles sus sueños, porque todo es posible cuando realmente se trabaja en ello con las herramientas correctas, del amor, del esfuerzo, de la dedicación. Entonces, nosotros mismos a veces no necesitamos que nadie nos lo diga, sino que ya eso está internalizado en nuestra mente porque hemos sido niños criados con ese formato de pensamiento, y hay que vaciar ese disco duro, pero hay que inmediatamente que llenarlo con nuevas creencias. ¿Cómo se hace? Día a día, porque son creencias y muchas veces son valores familiares, el valor de la humildad, de la sencillez, que todo eso está muy bien, pero también tenemos creencias acerca del dinero que nos limitan y que muchas veces forman parte de nuestra realidad del día a día y no nos damos cuenta de ello. Entonces, tú mismo puedes ser tu asesino de sueños mediante tu actitud, tus pensamientos, tus creencias, tus valores mal infundados, ¿verdad? Y también tradiciones familiares, porque sin querer e inconscientemente podemos venir arrastrando esas tradiciones familiares de fidelidad, de honrar a padre y madre, que como mi papá y mi mamá trabajaron muy duro, e incluso cosas locas que pasan por nuestra mente, que muchas veces repetimos los mismos esquemas aún sabiendo de que eso fue trágico en la vida de nuestros abuelos, padres o tíos. Inconscientemente lo llevamos a cabo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya traemos eso incorporado como un chip
que no nos damos cuenta que lo tenemos, pero ese chip existe y está, ese chip existe y está allí. Entonces es muy importante que estemos muy conscientes acerca de cuáles son esos valores que sin querer tenemos allí, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero para eso es importante analizarnos bien, estar muy en contacto con nosotros mismos. Y por eso te sugiero que además de los libros del secreto, de los libros de los cuatro acuerdos y también te voy a recomendar la meditación, porque es algo crucial y fundamental a la hora de cualquier emprendimiento que tú quieras llevar a cabo. De este canal quiero saludar a esas personas que en el último video de Sin Disciplina No Hay Éxito me dejaron sus comentarios. De verdad que muchas gracias a la señora Elcida Medina desde Venezuela, de Cabimas, Estado Zulia, al señor Ángel Díaz desde la bella península de Paraguaná en el estado Falcón allá en Venezuela, y también a Milixa Vidal. Gracias, muchísimas gracias de verdad por comentar. Para mí son muy importantes esos aportes que me dejan en sus comentarios. Gracias por estar allí. Y a todos ustedes los invito para que el próximo miércoles sepamos más acerca de estos temas que seguramente te van a interesar en tu desarrollo personal. Y si estás en ese proceso de emprendimiento, si estás pensando en emprender, por supuesto que te van a servir de mucho. Gracias, los espero la semana que viene. No olvides darme like. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, presiona la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas uno de los primeros en enterarte. Recuerda que si no puedes ver estos videos, los puedes escuchar perfectamente por los formatos de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM en formato podcast en Dianora Delgado Podcast. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con más. Bye bye.